Radio 15 de septiembre, la voz oficial de los comandos de la libertad y paladines de la contra nicaragüense, informando al pueblo de Nicaragua. Alerta, hermanos nicaragüenses. Alerta, pueblo de Nicaragua. Gracias por compartir, gracias por darle like a la transmisión. Los invito a que compartamos el día de hoy una transmisión más en Radio 15 de septiembre, la voz oficial de los comandos de la libertad y del pueblo de Nicaragua. Gracias a todos ustedes por estar compartiendo una transmisión más. Y que viva la contra nicaragüense. ¡Que viva el pueblo de Nicaragua! ¡Que vivan los campesinos, las madres nicaragüenses, los estudiantes, los jóvenes nicaragüenses, juventud nicaragüense, exiliados en cualquier parte del mundo! Así que, hermanos nicaragüenses, hoy, en una transmisión más de Radio 15 de septiembre, seguimos en pie de lucha. Y adelante, hermanos nicaragüenses, a la carga, con ustedes su hermano Donaris Hassan, mejor conocido como Delta Lima, en la contra nicaragüense. ¡Que vivan los comandos de la libertad! ¡Que vivan los lisiados de guerra de la contra! ¡Que vivan los colaboradores de la contra nicaragüense! ¡Que vivan los hermanos nicaragüenses que luchan desde el exilio para derrocar la dictadura sandinista! Gracias y le agradeceré que compartan la transmisión. La libertad tiene un precio. Gracias a todos ustedes por estar hoy de nuevo en esta transmisión. Corté la música porque no tengo derecho de director, mas sin embargo, quiero que compartan la transmisión. Roberto Tapia, bendiciones. David Silva, Dixon, bendiciones, mi hermano. Saludos, Francisco. Bendiciones a todos, mi hermano. Henry Aguirre, saludos, bendiciones. Flor Baez, saludos. Compartan, denle like, denle corazones, tiren estrellas, hagan lo que quieran ustedes, que esta es la transmisión del pueblo de Nicaragua. Gracias a todos ustedes por estar firme en la lucha. Adelante, hermanos nicaragüenses. Adelante, pueblo de Nicaragua. No bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Sigamos adelante. Sigamos luchando. No abandonemos a nuestros hermanos que se encuentran secuestrados en todo el territorio nacional. Julio Estrada, mi hermano, saludos, bendiciones. Elder Mendoza, saludos. Rubí García, bendiciones, Sol de Libertad, Exilio Comunidad Nica en YouTube, nos está transmitiendo, creo, ya de una vez. Saludos, Alberto Rizo, saludos, bendiciones, Juan Pérez, bendiciones, saludos, hermano nicaragüense, viva la contra, viva el pueblo de Nicaragua, hasta Quilalí, hasta Jalapa, El Jícaro, Susucayán, Nueva Segovia, Murra, allá por la zona de Esquilite, Santa Elena, Dios los bendiga. A todos los hermanos en Huehuilé, Pantama, El Cuá, El Quilamé, Cerro Quilamé, Laguna Verde, Guamblán, Bocay, Los Calichones, Ayapal, la zona de Rosita, Ciuna, adelante hermano nicaragüense. A todos los hermanos de Larraán, saludos, bendiciones a la gente de Larraán, Rosita, Ciuna, Bilgui, a la zona allá por La Micamba, Puerto Cabeza. Saludos a los afrodescendientes, allá a la Mamatara, saludos. Bendiciones a todos esos hermanos miquitos que han venido siendo asesinados por la dictadura criminal sandinista, dirigida por el criminal de lesa humanidad, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nicaragua vencerá. Tencia nicaragüense. Adelante que vamos a triunfar en el campo y la ciudad donde te encuentres. Con su fuerza Nicaragua vencerá. Qué linda esa canción, papá. Démosle like a la transmisión. Saludos a esa gente de Estelí, Ocotal,
Mozón, Tedipilto, Jalapa. Saludo a todos los hermanos de Jalapa. Santa Clara, allá por la San Lorenzo. Saludo a todos esos hermanos de la Nicarao. Comando Regional Quilalí. Comando Regional Santiago Mesa. Saludo a la gente Chontales. Arriba la Jorge Salazar 3. José Salazar 4. Jorge Salazar 5. Bendiciones. Soliertan. Dejémonos de chochadas y forjemos la unidad. El pueblo con más de sangre va derramando con esperanza. De muchos juntos hermanos, derribando la injusticia de los nuevos dictadores, asesinos comunistas. Denle like bastante y compartan. Mándeselo a su amigo para que entremos a la transmisión. ¿Ok? Que estemos contentos. No permitamos que esta criminal dictadura nos baje la moral. Nunca jamás. Porque ellos se heredarán en un futuro cercano la historia que construyamos. Saludos a Johnny, Castro, Castillo, saludos, bendiciones. Marco, saludos, Marqueto, saludos, bendiciones. Compartan la transmisión. Saludos a la gente de Panamá, Costa Rica. A todos los exiliados a nivel mundial. Saludos, bendiciones, Dios me lo bendiga. Ánimo, hasta derrocar la tiranía. Saludos a Víctor Guevara, saludos, bendiciones de Radio 15 de Septiembre. La voz oficial de los comandos de la libertad transmitiendo para los Estados Unidos, Nicaragua y el mundo. Bendiciones, ánimo, comandos de la libertad. Hay que conseguir los fierros, hay que conseguir los fierros, hay que conseguir la metralleta. Hay que conseguir las herramientas que necesitamos, los fierros, muchachos. Hay unos que se encachiman cuando les digo que hay que conseguir los fierros, pero ¿cómo que vamos a hacer, pues? ¿Ah? ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Ah? ¿Cómo? Nada más ya saben cómo. ¿Ah? Yo sé que no les gusta que les diga a uno la verdad. Los MRS, esta bola de vagos que andan ahí pidiendo reales, no quieren, los politiqueros no quieren que se haya una rebelión porque se les cae el negocio. El negocio. Qué bárbaro, la canción ya me quitó. Saludos a nuestro hermano activista en Miami, Florida. Nuestro hermano Franklin Cajina. Mandásela a Milton, la transmisión, Franklin. Hay que seguir animados, no bajemos la guardia. Firme siempre, firme. Que nada nos distraiga. Cuando nos hablen de elecciones, de que vamos para aquí, que vamos para allá, que movete por aquí, que vamos a tomar videos. Que vamos... ¡No! ¡Ni verga! ¡Nada! Albergueo. Es que se tiene que llegar. Porque no hay de otra manera. Si hubiera un gobierno transicional, ¿cómo se va a tomar el poder en Nicaragua? Miren Guaidó. Ahí salió Guaidó, ahí salió por Punto Ciego, ahí, por Colombia. ¿Ah? ¿Están dispuestos ellos a dejar agarrarse el poder? ¿Ah? ¿Ah? Díganme. ¿Ah? Estos hijos de putas no quieren, no lo van a dejar el poder. Van a utilizar todo el dinero, todas las mañas, las influencias de los países comunistas para no dejarse quitar el poder, muchachos. Entonces, si ellos no quieren dejar el poder por las buenas, pues lo tienen que dejar por las malas. No es así. Denme el like, por favor, a la transmisión y compártela. Mándela a sus grupos de WhatsApp. Mándela a Messenger, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a TikTok, donde quieran mandarlo. Entonces, no hay otra manera y voy a seguir martillando ahí. Allí donde siempre he estado. Allí mismo. Allí mero, dijo el indio. Allí mero. ¿Ah? Mientras no haya una rebelión del pueblo de Nicaragua, mientras el pueblo no se levante con todo el huevo, mientras no colaboremos, mientras no busquemos cómo ayudar a nuestros hermanos que están secuestrados, estos hijos de puta no se van a ir. ¿Ah? ¿Ah? Me he mantenido y me mantendré desde el principio hasta el fin en esta posición. ¿Ah? Ya queremos que empiece a tronar las cañas huecas, pues, ahí, ¿cuál es el problema? Pues, tienen secuestrado nuestro país, han matado gente, siguen matando a los afrodescendientes. Saludos a la costa atlántica. Saludos a los hermanos de la costa atlántica.
¿Ah? El día que nos tomemos este Lima, Nagua, León, Chinandega, si es que el pueblo solo está de tocar, papacito. Por eso que quiero que compartan la transmisión. El pueblo solo está de tocar. Los que estamos haciendo cagadales somos los que estamos en el exilio. Me voy a incluir yo, pues. Aunque yo, ustedes saben que yo nunca he estado de acuerdo en andar escuchando mierdas que no van a resultar. ¿Ah? Nadie quiere ayudar a liberar al pueblo de Nicaragua. Gracias por darle like. Saludos, dale like, Pitufo. Saludos a Pitufo. Saludos, bendiciones. Junior, Ponce, José, saludos, bendiciones. Qué bárbaro, man. Veo que la moral en alta hoy, man. ¿Ah? ¿Desde cuándo no están matando gente en los piris? Y todavía vamos a seguir ahí. ¡Ay! Vamos a darle una oportunidad a Ortega. ¡Ay! Dios mío. ¡Aterricemos! Y no me voy a aburrir, ¿oyeron? De decirles cómo es que vamos a sacar esta dictadura. Por favor, comenten, compartan. Denle like a la transmisión. El día que nosotros callemos, esta mierda se cayó. Se lo digo. Hubo un tiempo que las redes sociales todo el mundo se rajó. Todo el mundo se rajó en las redes sociales. No sé en qué año fue ya. No sé si fue en el 2020, por ahí. Saludos a mi hermano Porfirio Berrío. Bendiciones, saludos. Director de la plataforma Azul y Blanco, una sola voz. Y vienen más plataformas, ¿eh? Vienen más plataformas. ¡Vienen más! Gracias, don Porfirio, mi hermano. ¿Ah? Vamos a seguir apoyando. No aflojen. No aflojemos. No aflojemos. No aflojemos. ¿Ah? Analicen. Analicemos. En el 90 nosotros casi entregamos el país libre. Los contras. Mejor dicho, lo entregamos libre. Pero fuimos bien tontos en ese tiempo. Dejamos que la Violeta Chamorro dejara la arma al ejército criminal sandinista que dirige Julio César Avilés Castillo. ¿Ah? Ahorita, si volvemos a tomar el país, vamos a pelear aunque vamos a morir un poco. No importa. Pero les voy a decir una cosa. Es mejor morir peleando que morir de esclavo. Por favor, compartan la transmisión. A mí me gusta ser sincero. Y yo le aseguro que ahorita Daniel Ortega o la Rosario Morillo en el Carmen están viendo mi transmisión y van a decir, este pendejo tiene razón. Se los aseguro. Hasta los sandinistas están completamente seguros de que la única manera de sacar a Ortega, los que ya no están pues con Daniel Ortega, es a vergueo. ¿Ah? Es a vergueo, están debilitados. Sí, están debilitados. Mire, han visto allá por el Almendro, por la zona sur, han visto un cachimbo de paramilitares que andan ya casi cayendo, que no pueden caminar, un poco de viejos, hermano. ¿Ah? Y nosotros tenemos ese cachimbo de jóvenes. ¿Ah? Nosotros los viejos. Tenemos el cachimbo de joven que están solos de tocar. Los chavalos le ponen un cerco aquí, ¡pum! Caen al otro lado. ¿Ah? Entonces, ¿de qué nos ahuevamos? ¿Ah? Está el pueblo. Es toda la nación que está en contra de Ortega. Es toda la nación. Gracias por compartir. Me acuerdo cuando andábamos allá y íbamos, yo me gustaba andar con este grupo que andaba tocando la música y nos íbamos para las bases a cantar. Pedían al grupo musical, pedían que fueran a cantar allá. Qué bonito, ¿verdad? ¿Ah? Quiero tocar un punto hoy con mucha delicadeza. Escuchen el punto que voy a tocar. Pero estoy pensando si tocarlo porque no quiero de que van a pensar mal las cosas. Como son de cabrones para pensar mal las cosas, pero me lo voy a lanzar. Miren. Miren, ¿quién tiene la culpa? Hay dos actores intelectuales que tienen la culpa de todos los asesinados en el 2018. Párale bola.
Número uno, ¿quién tiene la culpa? Compartan esta transmisión y denle un cachimbo el like ahorita, porque hoy les voy a ir de así, lo correcto, honesta, con honestidad. ¿Quién tiene la culpa de todos los asesinados del 2018 para acá? Hay dos piezas fundamentales. ¿Quién tiene la culpa? Una, la dictadura criminal sandinista. Daniel Ortega, el ejército con todo su equipo de trabajo son los que tienen la culpa de la masacre. Número dos, ¿quién tiene la culpa de la masacre del pueblo de Nicaragua? Los MRS Unamos y los dialogadores. Ellos mismos. Y les voy a decir por qué. Si están de acuerdo conmigo, por favor, denle like a esta transmisión. Denle like a esta transmisión y compártela. Vamos a hablar con la verdad. Si yo estoy pidiendo la guerra contra estos hijos de puta, ¿verdad? Yo, don Ares Hassan del Talima, yo estoy pidiendo las armas para sacar a Ortega. Exactamente yo. Porque yo sé que estos hijos de puta no los vamos a sacar con diálogo, con elecciones, ni con OEA, ni con comunidad, nada. Que quede claro. ¿Ah? Hay muchas posibilidades de iniciar una guerra en Nicaragua. Pero hay que ser responsable. ¿Por qué los MRS, este grupo de sandinistas que hoy ya están en los Estados Unidos, tienen la culpa de la masacre del 2018? ¿Saben por qué? Porque ellos querían quedarse en el poder, sacar a supuestamente, como dicen ellos, al orteguismo y dejar el sandinismo en el poder, de quedarse ellos y dejar el comunismo en el país. Y como no la hicieron, la guerra se desplazó. Gracias por compartir. La guerra se desplazó a nivel mundial. ¿Vamos bien o no vamos bien? Díganme ustedes si están de acuerdo con este comentario. Otro, el diálogo. ¿A dónde está el puto aquel de aquel de Tunerman? ¿Qué se hizo Tunerman? ¿Qué se hizo ese criminal? Tunerman era uno de los que andaba queriendo arreglar y dejarnos. Actores culpables de la desgracia de Nicaragua: la Alianza Cívica, la UNAP, los negociadores, los politiqueros, Carlos Pela, Ramiro Ortiz, Roberto Zamora, Humberto Ortega, Dora María Telle, todos los MRS, Sergio Ramírez Mercado. Compartan esta transmisión. Compartan. Vamos a hablar la verdad. Si yo no estoy preparado para levantar una guerra, no expongo a la ciudadanía. ¿Estamos claros de eso? ¿Ah? ¿Estamos claros? Expusieron al pueblo, aún sabiendo de que posteriormente se iban a ir a unas negociaciones. ¿Estamos claros o no estamos claros? Si no estaban preparados para una guerra, no hubieran tocado nada, hubieran hecho cosas diferentes para que todo el nicaragüense se viera involucrado y poder hacer algo diferente y hubiéramos evitado muertos, exiliados, un país que hoy está en peligro por culpa de ellos. Y es aquí y todavía vienen a Estados Unidos los MRS, estos criminales de lesa humanidad, Unamos y los politiqueros y los chamorros, como vienen, que no miran, que no les dio resultado, ¿verdad? Vienen aquí a hacerse las víctimas y quieren seguir
trabajando al pueblo para que el pueblo le siga dando el pecho. Yo voy a poner música. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Vamos bien, ¿verdad? Démenle like a la transmisión, por favor. Démenle like que no compartí en mi Facebook y a veces no les llega. Ok. Ok, y les voy a poner música porque si no está huevada la gozada. Nosotros los compras y los contras y los campesinos somos alegres. Nosotros no andamos con mierda aquí. ¿Qué? Sí. Estos piricuacos no son quienes nos van a bajar la moral, estos madres. Porque guerra sí la vamos a hacer, la guerra tiene que seguir. Y si los MRS se quieren ganar el robarla, bueno, como ya se la han tomado, pues, vamos a seguir contra ellos. Sacamos a Daniel Ortega, a toda su cúpula criminal y seguimos con los MRS si quieren seguir jodiendo a Nicaragua, ¿oyeron? La guerra no va a parar. Mientras exista sandinismo en Nicaragua, tiene que existir una guerra en contra de ellos. Hay que estar claro, o somos o no somos. ¿Ah? O somos o no somos. Dejémonos de andar con mate, ahí, que uy. Déjenme un segundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, preparar el terreno. Vamos a tomar el país. Tenemos que hacer una orden de operación en todo el país. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ah? Eso es lo que hay que hacer. A ver, miren la cagada que hicieron estos MRS, estos negociantes de la lucha. Expusieron a la gente. Daniel, entre ellos, entre los sandinistas y los orteguistas y los corruptos politiqueros, echaron a matar miles de personas. Eso fue culpa de ellos. Nosotros estábamos fuera del país. Nosotros somos de apoyo. Nosotros somos gente de apoyo. Nosotros los que estamos en el exterior somos colaboradores y apoyamos esta lucha. Si no tenían la capacidad de enfrentarse a ese monstruo, ¿para qué puta sacaron la gente a las calles a poner los que dieran el pecho y que les dispararan? Cuando estás seguro de lo que vas a hacer, primero preparas a tu gente. Dice, venite aquí, claro que me voy a ir. Claro que me voy a ir en el momento que no creas que yo soy un mágico, uy, que no sé qué. Vivo en Estados Unidos, he vivido mi vida bien, la he vivido mal, sé lo que es agarrar un rifle, sé lo que es dispararlo, sé lo que es combatir con el enemigo. A mí no me va a bajar los huevos nadie. Aquí en cualquier terreno, ni los pires me bajaron los huevos, me lo va a bajar otro guaputa a mí. ¿Ah? Así de claro. Y ustedes, mis hermanos nicaragüenses, lo saben. Soy un contra que sé lo que es sentir la pólvora. Y sé lo que es sentir balazos y sentir las balas por todos lados. Me crié en la guerra. Y voy a seguir en esta guerra. Y estoy dispuesto a agarrar mi fusil para defender la patria. Así de claro. Y nadie me lo puede quitar. Nadie. Absolutamente nadie. ¿Ah? Porque quiero que estemos claros. La única manera de sacar esta dictadura es a huevo, a putazo. Sé que no les gusta, ay, no hables de armas, pues yo no estoy hablando de armas. Estoy hablando la manera como se va a sacar y el momento que estén tronando los vergazos ahí donde se va a ver, pues. Tenemos que estar preparados en los municipios, departamentos, comunidades y barrios. Hombres y mujeres, dueños de negocios, productores, ganaderos y de todo. Porque no podemos esperar más. No se puede. La gente ya no aguanta.
¿Cuánta gente no se expuso en Masaya, Monimbó, en todo el territorio nacional, chavalos que no deberían haber muerto por culpa de irresponsables? Y que hoy esos irresponsables, hoy esos actores están aquí en el Departamento de Estado pidiendo negociación después que mandaron a matar a la gente. Después que la idea Osuna dijo que querían más muertos. ¿Cómo les quedó el ojo? Hoy hay exiliados en todo el mundo. Hoy hay gente sufriendo por todo el mundo. Y la dictadura, y Daniel Ortega, y el presidente de Honduras está zampando una caravana de poca madre que traen objetivo de desestabilizar Estados Unidos. ¿Ah? ¿Y el ejército qué? Quieren hacer que el ejército es una santa paloma. Si el ejército es el que proporcionó las armas, el ejército es para defender al pueblo. ¿Ah? Y no está difícil. No está difícil. Ahí están las tecnologías. Hay mucha tecnología, hay muchas maneras. No necesitamos ir a una guerra como la de los 80, que anduvimos 10 años allí. En la guerra anduvimos sufriendo allí. Muertos, 50,000 muertos. No necesitamos eso. No necesitamos. Necesitamos poner a trabajar la cabeza. Necesitamos seguir hablando de este tema. Porque este tema, los políticos le tienen miedo. Ellos no les gusta escuchar estos temas porque ellos están acostumbrados a vivir del pueblo de Nicaragua, a vivir sin trabajar, a vivir sin joderse. Ellos no quieren. El día que el pueblo entre en una rebelión y nos tomemos el país y vamos a ser hombres de verdad, que no nos vamos a correr. Que el día que nos atrenchiremos vamos a volar verga hasta morir o vivir. ¿Me entienden? Pero de lo contrario, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, esperando qué, estamos cayendo en acostumbrarnos. Va a pasar lo mismo que Cuba, acostumbrándose al sistema de los pericuacos. Y ellos no paran de trabajar. A ellos no para. Daniel Ortega no para de recibir ayuda, incluyendo de los Estados Unidos. ¿Cómo vamos ahí? ¿Ah? ¿Ah? Ya hay gente armada en el país. Hay hermanos que están allá en la montaña. Y esa gente necesita nuestro apoyo. Tenemos que hacerlo. Yo sé que ahorita tal vez podrían ustedes decir, este es un loco. Me decían antes a mí, bueno, estáis loco, pues. Estoy loco. Tengo 5 años de estar loco entonces. Pero nunca me han demostrado la verdad que con la comunidad internacional. La ONU se alejó de esta situación. El Departamento de Estado no nos va a ayudar. El Departamento de Estado ha sido claro. No va a ayudar. Y van a ayudar, pero para ir a unas elecciones y legitimar a Ortega y quedar con escaños en el país. ¿Ah? ¿Me entiendes? Tenemos que seguir insistiendo. Miren que les voy a regresar este video, ¿no? A ver si pueden ver a alguien aquí, ¿no? Puta, si es que me enchila a mí cuando miro tantas cosas. Miren. Miren lo que les voy a enseñar ahí. Ay. Ay, puta. Ay, Dios mío, se me pasó. Les quería enseñar dónde aparezco yo en este video. Pero se me pasó. Voy a tener que cortarlo. ¿Va? Aquí estoy yo cuando pasé el curso de artillería con Hugo, con Byron, pasamos un curso de artillería. Después de ese curso de artillería fue la operación de Alto 88. 3 meses en entrenamiento, entró, lo pasamos esa vez. Y sacamos curso de artillería. Sé lo que manejaron RPG-7 y dispararlo. Sé lo que es de agarrar un cohete del agua y dispararlo. Sé lo que es andar un M79. Sé lo que es de todo. Aprendimos de todo. Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a aventar o qué? Decidámonos, pueblo. Yo lo vengo diciendo día a día y no me quiero cansar.
No me quiero cansar porque es que yo sé que es la única manera de sacar a la dictadura sandinista. Y yo no estoy usando la guerra, para que quede claro, para que no digan, no vamos a denunciar a este por andar haciendo eso. No, señor, no, no. Yo no he matado gente, ni tampoco yo he mandado a matar gente, ni tampoco yo organicé los tranques. No, yo no organicé los tranques. Yo soy un colaborador. Pero ya que nadie está hablando de este tema, ya que ahora nadie habla de sacar al dictador, pues aquí estoy yo, papá. ¿Eh? Y estoy y seguiré apoyando a los hermanos nicaragüenses que están en todo el territorio nacional para que logremos a conseguir los recursos para sacar a Ortega por la fuerza. Y yo sé que en el momento de que eso pase, todo el pueblo se va a desbordar. Ya saben. Así que más le vale, porque hay uno que le vuela verga a uno. Más le vale que te esperes para que me vueles verga. Espérate para que me vuelen verga, porque se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar aunque sea lo último que haga. Así que aquí, hasta aquí, a este momento, haciendo un análisis, hasta este momento, a cinco años, ya vamos a comenzar los seis. No quiero que nadie diga, ay, no sé, que yo fui líder de los tanques, que yo fui el líder y contando historias a unos imbéciles ahí. Pero en Nicaragua no ha pasado nada. Lo único que ha pasado es que mataron hermanos nicaragüenses. Lo único que ha pasado es que destruyeron a muchas familias nicaragüenses. Lo único que ha pasado es sangre, derramamiento de sangre. Pero nadie ahorita está haciendo lo correcto. Nadie. Lo único que hicieron, si no tenían la capacidad de hacer lo que estaban haciendo, ¿para qué putas metieron a andar haciendo pendejadas que no han dado resultado más que muerte y muerte y muerte? Y después se replegaron y están en Estados Unidos y andan en avioncito. Ahí miran a Marayaga, ahí miran a Lester Alemán en carro negociando y todo. ¿Y los muertos qué, hijos de puta? ¿Qué de los muertos? ¿Qué de ellos? ¿Qué de los hermanos comandos asesinados campesinos? Las hombres y mujeres asesinados, los niños quemados. Vamos a ver. ¿A poco ya dieron por terminada la lucha? Ya la dieron por terminada. Ya, se acabó. Y el ejército sigue matando campesinos. Y los paramilitares siguen matando misquitos. ¿Sí o no? Denme like, un chorro like a esta transmisión. Así que aquí no me vengan con farsantadas, porque aquí no ha pasado nada. Si la guerra se reinicia, si el pueblo y los campesinos que están listos para sacar a Ortega, es el pueblo, allí sí se van a ver las cosas de verdad. Pero todo lo que se ha visto es un poco de sandinista disfrazado de azul y blanco, que se replegaron como cobardes a los Estados Unidos. Si no tenían la capacidad de hacer algo tan grande en contra de ese monstruo, maldito Daniel Ortega, no lo hubieran hecho, porque lo único que hicieron fue hacer una gran puta cagada, donde mandaron a un poco de gente a que muriera como pollos allí, que los estaba matando el dictador Daniel Ortega con sus paramilitares y el ejército. Hay que ser más responsable. ¿Ah? Si miramos que nadie da armas, si miramos que nadie da los recursos, ningún país para apoyar, ni modo. Aquí nos quedaremos. Pero no podemos arreglar a la gente a lo irresponsablemente. Y todavía ellos mismos, después, cuando miraban que estaban chureteados estos delincuentes del MRS y toda esta bola de toda la Alianza Cívica, la UNAP, todos los negociadores, los Lester Alemán, ¿verdad? Con billete en bolsa, fresco, empezaron a viajar. Aquí estoy yo, miren. Ahí está, estoy de boina ahí. Con un RP7. Para que miren. Yo quiero que ustedes entiendan. Y si quieren ver, les voy a mandar cosas que nosotros hacíamos cuando estábamos chavalos, que nos tronaban la boina nosotros. No éramos cualquiera. ¿Ah?
A esta dictadura militar, criminal, terrorista, no le vas a llegar con banderas, papi. Oiga, oiga, oiga la historia. Oiga, aunque estén más debilitados ahorita, porque Daniel Ortega no tiene la misma fuerza que tenía de la Unión Soviética ahorita. Ahorita nos levantamos 1,000,000 de nicaragüenses y le quebramos el culo en menos de un mes. Cerremos las fronteras. Se los he venido diciendo. Cerremos las fronteras. Busquemos la manera cómo hacer. Y nos vamos sobre. No hagamos como imposible nuestra patria si no la vamos a dar morir. No escuchemos la politiquería. No escuchemos a los políticos. No escuchemos la diplomacia. Estoy que me pican las patas por ir a probar. Quiero ver si es cierto que eso fue. Lástima que yo estaba fuera de toda esta merga. A lo mejor me hubieran matado si hubiera estado allá. No se sabe. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Repito, la guerra en contra de la dictadura tiene que iniciar. Todo lo que se hizo atrás fueron puros errores, masacres, sangre derramada que echaron estos irresponsables al pueblo a pelear. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Ah? Porque si no tenían las herramientas, si no tenían los recursos, ¿para qué puta? Y después andaban como pendejos recogiendo la gente. ¿Cómo vas a mandar la gente a morir a hacer los pendejos? ¿Ah? ¿Cómo? El día que Delta Lima se levante con su gente es porque cada uno va a llevar su equipo para pelear y defender la nación. De lo contrario, no lo hagamos. No lo hagamos. Porque sería inútil ir a pelear. Además, no queremos pelear con el ejército. Nosotros no tenemos la capacidad para pelear con el ejército, pero tenemos la capacidad, inteligencia militar para entrarle por todos lados sin que nos miren estos hijos de puta. Sin que nos miren. Nos vamos a hacer invisibles. Invisibles no podemos hacer ante estos criminales. Y les vamos a ganar. Y vamos a liberar nuestra patria. Pero ahí van a llegar. No importa que lleguen los politiqueros. Ya ustedes los conocen. Ahí es el pueblo que tiene que agarrar el poder. Dejemos de andar pensando que solo los que viven en Managua son los que saben manejar el país, que pueden ser presidentes. Esos son más que todos. Ellos vienen nada más viendo corrupción y eso es todo lo que han aprendido. ¿Verdad? Eso es todo. ¿Ah? ¿Por qué ustedes miran que el alemán dice que quiere ser igual que Carlos Fonseca? Porque él solo ha visto nada más doctrina del sandinismo. Él no sabe la historia de la democracia. Él no sabe la historia por qué la contra se levantó del 79. Así que comparte esta transmisión y dele like, hermano. ¿Ah? Dele like, ayude con eso para que mantengamos este ánimo con todo el huevo, pues. ¿Ah? Aquí no tenemos que bajar la guardia. Ya saldrá un loco igual que yo, que me diga, mira, cállate la jeta, ¿cuánto querés? Vamos a ver. Y le vamos, pues, y le atoramos. Es que si le tenemos miedo al enemigo, nos va a joder. Por eso siempre he dicho que al enemigo no debe tenerle miedo. Tenés que tenerle precaución. No lo debe desafiar, pero no le podés tener miedo. Estos no son más que nosotros. No son más que nosotros. No, no, señor, huevos tienen ellos y huevos tenemos nosotros. Lo que pasa es que irresponsablemente en el 2018 echaron a matar a la gente. Y hay una persona que no lo olvidemos, Aide Osuna dijo que quería, no sé cómo que se llama, quién es, que dijo que querían más muertos. ¿Ah? ¿Me entiende? Entonces, aquí nosotros, si yo les diría que tenemos más herramientas de lo que nosotros lo imaginamos, o lo que ustedes piensan para derrocar esta dictadura, sí tenemos. Lo que pasa es que todo el mundo se está enfocado en el Departamento de Estado. Ay, ya dictaron, sí, foto. Eso no va a sacar al dictador. Estados Unidos no está dispuesto a ayudar a hacer una guerra en Nicaragua. No, ya no está Ronald Reagan. Aquí tenemos que ser nosotros. Aquí tenemos que ser nosotros. Que viva la contra nicaragüense.
Eso es lo que tiene que pasar. Les vamos a jugar la vuelta a estos hijos de puta. Acuérdense cuando pegábamos la emboscada, acuérdense, comando, que pegábamos la emboscada aquí, que pegábamos la emboscada, ¿cómo se los explico? Miren, pegamos la emboscada aquí, aquí en Estelí, pegamos la emboscada y nos retiramos y le jugamos la vuelta. Comando, ustedes tienen experiencia, nosotros sabemos pelear los contra, siempre nos han desafiado, siempre han creído que nosotros estamos viejos. No, tenemos experiencia, nosotros sabemos cómo juega el enemigo. Nosotros tenemos la capacidad de quebrarles el culo a todos ellos. Tenemos que conseguir las herramientas que necesitamos. Y quiero que sepan y que me perdonen los que piensan de que yo estoy equivocado. No hay una manera, incluyendo los Estados Unidos, saben. Si los Estados Unidos supieran de que criminales como Rusia, como Vladimir Putin, se iba a salir con banderas o con comunicados que tiraba John Biden de Estados Unidos, no hubieran mandado tantas armas para Ucrania, ¿me entienden? No se hubiera unido la OTAN en contra de Rusia. Los nicaragüenses hemos sido un Ucrania de que estos hijos de puta llegaron en el 79. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pasó la Guerra Fría de El Salvador y de Nicaragua en los 80. Y hoy, a 40 y pico de años, seguimos peleando en contra de una dictadura. Lo único que hicimos frente a los piricuacos en los 80 fue la contra nicaragüense, apoyada por el presidente Ronald Reagan. Denle like a esta transmisión. Denme el like, por favor. ¡No existe! ¡No existe otra manera cómo desestabilizar a la dictadura! ¡No existe! Porque si existiera, yo no estuviera aquí. Estuviera fresco, esperando cómo ir a invertir en Nicaragua. Yo quiero invertir en Nicaragua. Yo no quiero morir en el exilio. Pero si el sandinismo sigue allí, y si el pueblo lo pone, jamás en la historia de mi vida voy a morir. Prefiero morir en el exilio antes que morir en un país comunista que sea mi país. Pero si podemos pelear para liberar nuestra patria, esa tiene que ser la misión. Gracias por los likes. Díganme, ¿estoy en lo correcto, sí o no? ¿O estoy perdido, pues? Si estoy perdido, díganme, la estás cagando, el talibán. Es que no miro. Lo que pasa es que un poco de manos sudadas andan. ¿Ah? Al otro día me decepcioné de Álvaro Somoza. Sé que Álvaro Somoza es de derecha. Y yo lo he apoyado. Yo lo apoyé cuando vino a Houston. Mandó, hizo un programa diciendo que el que hablara de armas era un estúpido. Porque no iba a haber guerra. Porque no se puede haber guerra porque no hay armas. Pues puta, ¿y cómo hicimos en los 80, Álvaro Somoza? ¿Cómo hicimos? Primero, me da una entrevista en Washington, donde me dice, que se la voy a compartir, donde me dice Álvaro, que vamos a apoyar al pueblo de Nicaragua hasta sacarlo. Ustedes lo vieron en los primeros videos. Ya hoy está diciendo que ahora tiene que ser con política. Vamos a ver si lo van a sacar. Vamos a ver si Daniel Ortega va a dar elecciones libres. Miren lo que pasó ahorita en Venezuela. Miren. Miren lo que pasó. El único que le estaba haciendo frente a Venezuela era Donald Trump, cuando estaba hasta poniendo casi los buques, los buques de guerra. Tenemos que mantener la posición. Repito, Daniel Ortega no se va si no es que el pueblo lo saca por la fuerza y punto. Ya después habrán las elecciones, Álvaro, pero cumple tu palabra que le hiciste a mi pueblo. Tú hiciste un juramento ante el pueblo de Nicaragua. Vamos a sacarlos a patada. Vamos a ver, pues. ¿Por qué se me está churreteando, papá? ¿Por qué? Yo aquí estoy, donde mismo, en mi misma posición.
No podemos negociar, no podemos. ¿Ah? No podemos, hermano. Reacciona con eso. Porque al pueblo lo emocionaste y después decir lo contrario, Álvaro, ¿qué está pasando ahí, mi hermano? Te aprecio y todo, pero la cagaste, pues. Esa es la diferencia entre los medios de noticias que tienen miedo porque sobreviven de la noticia. Yo no. Yo soy un alto convocado, soy un contra, soy un ciudadano nicaragüense que estoy apoyando esta lucha. Pero nunca jamás me voy a creer el cuento, ni voy a desestimar. Es como que yo diga que por política también. La diplomacia es importante, claro que sí. ¿Quién dice que no? Que la política es importante. ¿Quién ha rechazado de que nosotros nos organicemos para una fuerza política más adelante? Claro que sí, nos tenemos que ir preparando. ¿Ya? Pero primero, ¿qué es? Sacar al dictador por la fuerza, porque por voluntad no se va a ir. ¿Cómo miran ustedes, comando? Hablemos la verdad. No se me ahueven. Álvaro es buen elemento. Yo sé que no es una mala persona. Pero la regó. Porque él no puede hablarle así. Es como que me miren a mí. Hablando hoy de que la manera de sacar al dictador es... ¿ah? Es por la fuerza, y que solo con la fuerza del pueblo lo vamos a sacar. Y que mañana les venga y les diga, yo no, pues que elecciones. Claro, en un futuro, pues sí, se van a haber elecciones en Nicaragua, pero este no es el momento. No hay garantías, no hay una garantía de la vida de la gente para ir a una negociación. Además, el dictador no está dispuesto a entregar el poder así por así, a no ser de la comunidad internacional, si agarren los huevos, si agarren ese culo, se levanten de esa puta silla, ese escritorio, la OEA, todos los países del mundo, y saquemos a Daniel Ortega a fuerza. Allí sí, y le quitemos la ilegitimidad, que esa era una de las misiones. Apliquen la Carta Democrática, la NICAP, ¿ah? La ley, que apliquen la regla de nacer para que lo bloqueemos económicamente. ¿Ah? Pero ni aún, siempre. ¿Ah? ¿Quién va a escoltar a la gente? ¿Quién va a escoltar al futuro presidente de Nicaragua? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a escoltar las campañas electorales? ¿Quién va a ser? ¿El ejército? Revuelto con los paramilitares. Por favor, no seamos ilusos. No seamos ilusos. Vuelvo y repito, la única esperanza es que el pueblo salve al pueblo y punto. Estemos claros de eso. Ya no hablemos de que los Estados Unidos nos va a ayudar. Y como comunicadores y como hermanos que somos, si yo miro que un hermano la está cagando, yo le digo, la está cagando. Y si yo la estoy cagando, dígame, Donari, la está regando, pues. Y estoy de acuerdo, sí, está bien, mi hermano. Llámame por teléfono. ¿Ah? Pero no vas a venir con un gallo gallina que hoy de un día te dice una mierda y mañana te dice otra. Entonces, ¿en qué puta estamos? ¿Qué seguridad le estamos dando a la nación? Díganme ustedes. ¿Ah? Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser correctos. ¿O qué queremos? ¿O somos de derecha o somos de izquierda? Está bien, pues. Los pedicuacos se están organizando. ¿Ah? Está bien que se organicen los MRS, los UNAM, los Maradiaga, los... Está bien, eso no se lo vamos a quitar nosotros. Pero nosotros, la derecha, el pueblo, el humilde, el campesino, el contrarrevolucionario, nos vamos a organizar también. ¿Y cuál es el problema? Si nos toca que pelear de mil maneras, tanto cívica como militar o como políticamente, con los adversarios, con la izquierda, pues vamos a pelear políticamente. Pero recordemos que aún los sandinistas, aún los MRS y los politiqueros, ellos saben de que en Nicaragua, si no hay una rebelión, no van a haber elecciones, porque Estados Unidos está apoyando al dictador. Y punto. No debemos de engañar al pueblo. Compartan esta transmisión. Compártanla. Tampoco... No quiero ser irresponsable. Yo estoy llamando a la nación a que nos levantemos. Y que si hay algún empresario, algún millonario que quiera invertir para ayudarnos a salir de esta situación, adelante, hermano. Ahí te damos las fincas de Ortega, que se las vamos a quitar a punta de vergazo. Las fincas de los testaferros, de los Ortega, de los del MRS, de la Dora María Telle, todo esto que se han robado. Pues ahí tenemos cómo pagarle, pues. Porque el día que regresemos a nuestro país,
reinando la democracia, ese va a ser el fin del sandinismo en Nicaragua, porque tenemos que arrancarlo desde la raíz y revisar que no haya quedado una raíz viva ahí, porque tenemos que echarle veneno para que se muera o arrancarla desde la mera profundidad. Gracias, mi hermano, todos los que están conectados. Quiero ser sinceramente con ustedes, compartan, distribuyan Radio 15 de Septiembre. Estamos un poco debilitados, les digo en mente, porque Radio 15 de Septiembre se maneja con... Se necesita mucho dinero para estar pagando editor y todo eso, y no hay dinero. Yo por eso estoy trabajando con mi teléfono. Nadie está apoyando. Más sin embargo, me vale verga, pues que no apoyen, no importa. De mi teléfono lo hago. ¿Me entiende? Pero aquí, si ustedes quieren que nosotros incrementemos, que invitemos gente, que recibamos opinión de los campesinos, de los contras, y que estén, activemos toda esta información, distribuyamos esta información. Ahí está Don Marlon, de Son Mártir, hay que apoyar a Don Marlon, porque nosotros no recibimos pan, nosotros sí que no recibimos ni tan siquiera un pan con café de nadie. Nosotros somos humildes, autoconvocados, pero estamos con puro amor. Aquí sé que amor de verdad a la patria. ¿Ah? Y ni, hasta nos da vergüenza puede decir que apoye. Yo por eso quité el número de cel. Porque yo sé que en algún momento, en el momento de Dios, va a salir gente que va a decir, vamos a apoyar a este agente que está luchando para llevar la comunicación y la información y estar animando a la nación nicaragüense. Repito, la única manera de sacar a Ortega es por la fuerza. Sé que no hay recursos, lo sé perfectamente bien. Pero quiero decirle que tenemos que lograr hacer lo imposible, como decíamos cuando estábamos en entrenamiento en el curso de Dragoneante. Lo difícil está hecho. Que se hizo en el 2018, la explosión social. Y lo imposible lo haremos. Así se tiene que actuar. Que no sean estos piricuacos viejos y de puta que nos van a mantener la moral baja a nosotros. No, señor. No, nunca. Jamás. Pero tenemos que actuar, tenemos que hacer cosas. No necesitamos matar gente, no. Quitémonos eso de la mente, de andar matando gente. Eso no es el estilo de esta nueva lucha. No. A Daniel Ortega le vale verga que matea a un sapo. A decirle a Chamuco, un indio menos. ¿Ah? Un chinuenoc menos. A eso le vale verga. Que matea ahorita a sapos, policía. No les importa, no les ha importado. A él le va a doler el día que nosotros le golpeemos el bolsillo. A él le va a doler el día que nosotros bloqueemos las fronteras y no dejemos pasar ningún centroamericano para que nadie reparta negocios en Nicaragua. A él le va a doler el día que levanten el casta en Nicaragua con la presión de todo el pueblo. A él le va a doler el día que no le entre negocio. A él le va a doler el que no se jacte de que entra turismo a Nicaragua sabiendo que no hay turismo. ¿Ah? ¿Me entiende? A él le va a doler el día que le capturemos a la familia. A él le va a doler el día que le capturemos a Gustavo Porra. A todos ellos. Eso es lo que le va a doler. Pero el día que capturemos a Humberto Ortega, que ahí está en Escazú, que sabemos cuántos carros tiene, sí que sabemos dónde está este hijo de puta. ¿Ah? Y ahí me disculpan, que a eso no les tengo pasión. No hablo vulgaridad, decía, a los que tengo que decirles, les digo. Y no escuchemos a los que andan difamando. Ahí no escuchemos, no le pongamos atención. Esa es una distracción del divisionismo ideológico. No caigamos en eso. Enfoquémonos en la lucha, en el pueblo. Porque si nosotros no logramos hacer eso, nosotros vamos a hacer burla más bien. ¿Ah? Nosotros vamos a morir decepcionados y no vamos a lograr nuestro objetivo. Necesitamos lograr nuestro objetivo. Necesitamos entrar. Nosotros necesitamos hacerlo. Y quiero tocar otro punto muy importante. En el 2018, miles y miles de nicaragüenses en Miami, en Texas, en Houston, en todos los estados de la Unión Americana apoyaron la explosión del 2018. Se apoyó, ¿verdad? Que no digan los que están allá que no, que ustedes nunca estaban en los tranques. Es cierto, nunca estuvimos en los tranques, porque nosotros no estábamos viviendo en Nicaragua. Pero a nosotros no nos daba pesar sacar nuestra tarjeta del banco y depositarle a cualquier hermano que lo necesitaba, con medicina y con todo eso. Así es la maleta de recibo que tengo yo, no me gusta hacer eso.
Porque lo que da con tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. En esta lucha no tenés que dar, que ayude. No, ni verga, si esto te entero. Y la única esperanza que tiene el pueblo de Nicaragua no son los políticos, no es la comunidad internacional. Ellos no van a hacer nada por nosotros. La única esperanza que tiene el pueblo es el campesino, es el joven nicaragüense, son las mujeres nicaragüenses y es la contra nicaragüense. Y la única esperanza que tienen ustedes, se lo voy a decir así, ustedes, los nicaragüenses de todo el territorio nacional, desde la costa Atlanta, Bilwi, y todos esos municipios y departamentos, así como todo el territorio nacional del centro, del sur y Nicaragua, la única esperanza que tiene soy yo, porque soy el único que está tocando este tema. Nadie está tocando el tema, todo el mundo tiene miedo. La única esperanza que tienen ustedes soy yo. Y de tanto martillar y martillar este indio, que les aseguro que algo bueno va a salir cualquier día. Cualquier día. Y va a ser una esperanza para el pueblo. Hay gente que está hablando conmigo. Hay mucha esperanza. Pero no me dejen solo. Que me dejan solo me van a hartar esto. ¿Entiendes? No me dejen solo. Que yo no estoy dejando. Yo no ha habido un día que yo deje solo a mi pueblo. No ha habido un día. No ha habido un día. Cansado. A veces triste, a veces ahuevado, cachimbado, pero no bajo la guardia, porque un comando no baja su moral, nunca. Primero muerto. Y aquí esta guerra apenas va a comenzar, nadie tiene el huevo de hacerlo. Y la lucha mía, y la lucha del pueblo de Nicaragua para sacar a Ortega por la fuerza, le va a beneficiar hasta los políticos. Hasta estos baranduleros que andan aquí. Todos vamos a ser importantes. Unos van a poner un granito de arena del exterior. Unos van a hacer otro. Y déjenos el trabajo pesado a nosotros. Déjenos los cabrón a nosotros. Que nosotros no le tenemos miedo a estos hijos putos. Déjenos el peligro a nosotros. Déjenos el peligro. Yo me aviento con la gente. Se lo he dicho una y mil veces. Pero yo no me puedo ir a los pendejos si ustedes me van a dejar morir. Como dejaron morir a Rolando Álvarez. Hay que ser claro también. Porque si es así, valimos verga. ¿Ah? ¿Ah? Cerremos la frontera. Bloqueemos. A veces el pueblo tiene que sentir hambre para que sienta la diferencia. En Nicaragua no todo el mundo está sufriendo porque muchos están mandando remesa. Pero hay gente que no recibe remesa. Hay gente que no ha llegado a Estados Unidos y se quedaron tirados. En México, en Centroamérica. Entonces, ¿a qué le estamos tirando? Ya estamos empezando. Ya hoy, ya empezaron a llamar a las personas que están metiendo el sombrero allá en la Florida. Para empezar a hacer esta mierda realidad. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de lucha, ahí nos van a hallar, muchachos. Se lo digo sinceramente, soy muy sincero. ¿Ah? Si ustedes quieren que esta gente que tiene ONG, que están diciendo que le están dando el USAID, un cachimbo de plata para la democracia en Nicaragua, ¿cuál democracia? ¿Ah? Porque ese dinero que le están dando a las ONG de Maradiaga, de los Chamorros, de los MRS, ¿por qué no dan ese dinero al pueblo de Nicaragua para que tome decisiones? Ese dinero lo están pidiendo en nombre de Nicaragua. Eso es lo que me emputa a mí. ¿Ah? Ese dinero lo habían de utilizar por eso. Aquí no necesitamos dinero. Aquí trabajamos. Un par de tortillas con un taco. Vámonos, recio. Eso es todo lo que gasto yo en el día. ¿Ah? Y agüita, y mi fresquito, y mi cafecito, que no me falle. Pero allá nuestra gente se lo está llevando la chingada. Ma, matar allá. Ahí están mandando. Ustedes están viendo en las redes sociales. Yo quiero que me acompañen todos ustedes, todo mi pueblo Nicaragua. Miren, pareciera que no fuera tan necesario lo que yo les estoy diciendo. Pero si nos apoyamos y nos unimos, únanse conmigo, man. Les llamo a que se unan conmigo. ¿Saben por qué? Porque es la única esperanza del pueblo Nicaragua. Se lo digo con toda la sinceridad.
Es la única esperanza que tiene el pueblo de Nicaragua. No tenemos esperanza de nadie. Y recordemos que la mayoría de todos los que llevaron al pueblo a los tranques son los que hoy andan con buenos carros, viajando en avión, con billete, con tarjeta, por todos lados. ¿Y los muertos qué? ¿Y los muertos? ¿Y los chavalos? ¿Y los hermanos exiliados? ¿Y los que tenían fincas y se las quitaron? ¿Y los que quedaron lisiados? ¿Y los niños que quedaron sin padres? ¿Y los padres que quedaron sin hijos? ¿Qué onda con eso? ¿Ah? ¿Cómo es posible que van a venir a negociar? Wow, men, yo no creía que esta gente era así tan mala, ¿eh? ¿Ah? Tenemos que agarrar los huevos, muchachos. La mera verdad, así tiene que ser. Es la única manera. Yo no veo otra. ¿Alguien tiene algo otra que mire otra solución? Si cerramos Ciuna, si cerramos Bonanza, si cerramos San Juan Río San Juan, si nos tomamos Chontales, todos los municipios, si nos tomamos Estelí, Managua, no necesitamos hacer tranque, no, ya no. Malas noticias tiene Ortega, los tranques no vuelven otra vez porque nosotros no lo vamos a hacer. Ahorita vamos, si hay otra solución, vamos a tener que entrar a nuestro país y no salir. Por eso necesitamos gente que tenga experiencia militar. Estos hijos de puta no son una gran cosa, hombre, miren. Busquemos y espero en Dios que algún día el mensaje mío llegue y toque corazones y que realmente reconozcan que las guerras, la defensa de nuestra nación es permitida y que Dios nos va a bendecir por eso. Nosotros no estamos ocasionando ni ocasionaríamos una guerra porque la querramos hacer. Nicaragua está secuestrada por un grupo terrorista. Y tenemos que orar y pedirle a Dios que Dios nos ayude. Que Dios nos abra puertas. Porque de lo contrario, estamos jodidos. Tenemos que pensar como militares. Tenemos que actuar como militares, lo que somos militares. Tenemos que llegar. Si alguien, para despedirme, ¿verdad? Porque ya va a entrar nuestro hermano Marlon Marchena en Son Mártir. Así que los invito a que vayan allá. Si hay algún millonario en cualquier parte del mundo, si hay algún nicaragüense millonario, algún grupo de millonarios, si hay una organización, alguna ONU, qué sé yo, que tenga plata, si hay algún país, Bukele, necesito que nos apoye con plata, a los gobiernos que nos quieran ayudar, necesitamos apoyo para liberar nuestra nación. Te lo digo humildemente en nombre de mis hermanos nicaragüenses. Si hay alguien que pueda aportar, aquí estamos. Aquí estamos el pueblo. Porque sin dinero también no vamos a lograr nunca nada. En el nombre del pueblo de Nicaragua te lo pido. Necesitamos apoyo para liberar nuestra nación. Gracias a todos ustedes. Estuvo con ustedes su hermano Donay Azán, mejor conocido como Delta Lima, desde Radio 15 de Septiembre. La voz oficial de los comandos de la libertad y del pueblo de Nicaragua, informando a la nación. Que Dios los bendiga y que pasen buena noche. Los espero mañana 5:30 horas. Ojalá que mañana alguien me llame, que están unos 200 millones de dólares para que acabemos con este problema. Buenas noches.